Bueno, pues buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este taller para editar la Wikipedia, para que aprendamos a editar la Wikipedia. La idea, como nos presentarán nuestros compañeros, será pues tener una jornada que dure toda la semana de la semana HD que organizamos entre la CUAED, la Red HD en México, la Red Colombiana y la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Y bueno, nos parece muy importante hacer esta jornada de edición, cuya temática se da sobre las humanidades digitales, porque como todos sabemos, en Latinoamérica y en el Caribe, pues las humanidades digitales son un campo en construcción, lo son más aún en español, y sabemos que todos quienes nos dedicamos de cualquier forma a las humanidades digitales, que tenemos muchos materiales, pero en inglés. Tenemos pocos materiales en español. Sabemos que la comunidad de humanistas digitales de Latinoamérica siempre estamos buscando materiales, documentación, distintas experiencias. Y entonces creemos que hacer estas jornadas de edición en la Wikipedia es un paso necesario. Sabemos que la Wikipedia, pues, es la enciclopedia, la página más leída. Y entonces es fundamental que estén ahí nuestras asociaciones, nuestros proyectos, nuestro quehacer como humanistas digitales. Entonces, por eso nos parece importante tener estas jornadas, contar con su participación. Ninguna edición es demasiado pequeña. Siempre es muy importante mantener este gran proyecto actualizado. Cada día también tenemos más libros, más artículos, más revistas. Y es importante que esto se vea reflejado en la calidad de los artículos que tienen que ver con las humanidades digitales. Así que estamos muy agradecidos de que se sumen a este esfuerzo, pues que encabeza en este contexto la CUAED a través de Jacqueline Bucio y Wikimedia México, aquí con José Reyes que nos va a dar también el taller. Y bueno, sin más, pues vamos a lo que queremos, que es aprender a editar la Wikipedia. Entonces, permítanme brevemente presentar a quien nos van a dar el taller, a Jacqueline Bucio, que es doctora en lingüística por la UNAM, maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México y licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Actualmente es subdirectora del área de bachillerato a distancia y cursos masivos abiertos en línea de la Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia, o perdón, digital, es que cambiaron de nombre de la UNAM. Y también tenemos a José Reyes, que es originario de la Ciudad de México, pedagogo, educador, serígrafo. Ha colaborado en los departamentos educativos de diferentes museos. Asimismo, tiene experiencia como evaluador de planes y programas curriculares y ha participado como maestro adjunto a clases de nivel superior centradas en el patrimonio cultural material e inmaterial y acercamiento a temas de cibercultura. Es, por supuesto, wikipedista y voluntario de Wikipedia México desde 2015 y es fiel creyente del conocimiento libre y la educación como llave de un futuro mejor, cosa que creo que todos compartimos aquí. Y sin más, pues por favor, adelante, pasemos al taller. Adelante, José, que se va a echar la primera parte del taller. Muchísimas gracias, Jonathan. Súper, súper bien. Pues muchas gracias también a Armando, a Jonathan, a Jackie por estar acá justo en una jornada más en estas semanas que un gran equipo, un gran colectivo de personas que se animan a seguir impulsando estos proyectos. Además es muy lindo justo que hoy caiga esta jornada de cómo mostrarles enseñar Wikipedia porque pues justo hoy son los 23 años de Wikipedia en español, ¿no? Entonces mucha gente que se la pasa diciendo que Wikipedia pues no, nomás no sirve para nada, pues son 23 años los que se han prevalecido y que pues la gente sigue creyendo en este proyecto, ¿no? Desde el programa de educación de Wikimedia México, que es el que apoyamos y coordinamos, pues que justo creemos que es una gran herramienta que entre todas y todos podemos seguir construyendo, mejorando, editando, creando, traduciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay muchas formas de aportarle a la Wikipedia, ¿no? Voy a compartirles mi pantalla para empezar a ver qué vamos a trabajar en esta sesión. La idea es mostrarles cómo editar Wikipedia, sí, pero también como algunos tips, algunos de búsqueda. Creo que esto también es muy importante rescatar, ¿no? Entonces, comparto mi pantalla en este momento. Ustedes me dicen si se llega a apreciar. Súper, Súper. listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora nos encontramos en la Wikipedia, en la página principal de la Wikipedia en español.
Curioso, ¿no? En ocasiones llega a pasar que en ocasiones ni conocemos la página principal de la Wikipedia, ¿no? Entonces, pues hacemos una búsqueda en cualquiera de los navegadores que tengamos y nos quedamos en ocasiones con la fichita que aparece luego, luego, ¿no? La breve información que llega a aparecer y sabemos que viene de Wikipedia porque en la parte de hasta abajo viene Wikipedia, ¿no? Entonces sabemos que es información que viene de esta enciclopedia libre, pero pues esta es la página principal que llegamos a tener, ¿no? Hoy día tenemos 1.953.977 artículos en español. La Wikipedia es una de las más consultadas, de las más leídas y también de las más editadas. Tenemos a la Wikipedia en inglés, que pues, tiene más de 6 millones de artículos, pero justo la idea es seguir invitando a más personas a sumarse a este proyecto, ¿no? En esta ocasión, justo con la doctora Jacqueline, buscamos mostrarles un poquito de qué va Wikipedia. Como primera parte importante, también por ahí lo mencionábamos en la página que está teniendo la Semana de Humanidades Digitales, es crear una cuenta, ¿no? Entonces es muy sencillo crear una cuenta. En la parte superior derecha hay un botoncito que dice crear una cuenta. Si nosotros le damos justo aquí, automáticamente nos va a redirigir a otra página donde tenemos que llenar estos datos, ¿no? Nombre de usuario o usuaria, contraseña, la misma contraseña, una dirección de correo. Esto es muy importante, aquí dice que es recomendado. Pero nosotros pedimos que sí o sí tenga esta dirección de correo, porque eso nos permite, en dado caso de que se nos llegue a olvidar el nombre de usuario o usuaria y la contraseña, es una forma de recuperarlo, ¿no? Entonces, también si pueden hacerlo, estaría increíble. Y por último, viene un CAPTCHA, que es un comprobante de seguridad. Una vez que hayamos llenado todos estos apartados, estas secciones, le tenemos que dar clic aquí donde dice crea tu cuenta. Automáticamente nos va a mandar un correo electrónico a justo este apartado. Y lo que va a hacer es, pues, solo verificar la cuenta, ¿no? En ocasiones hay que checar muy bien esto porque dependiendo también cómo tengamos nuestra privacidad y configuración en correo electrónico, puede llegar al correo principal o bandeja principal, puede llegar a correo no deseado o puede llegar a spam. Entonces, por ahí si no llega a aparecer, pues, búsquense en estos espacios que llegamos a tener, ¿no? Una vez que ya nosotras y nosotros tengamos nuestra cuenta, vamos a poder acceder a esta parte. Hay otro botoncito en la parte superior derecha que dice acceder. Aquí ya está de cajón mi nombre de usuario, que es b.jars. Yo acá voy a colocar mi contraseña y automáticamente. Ay, perdónenme. Ahora sí. Y automáticamente lo que va a hacer es ingresar. Aquí le voy a poner un poquito de zoom para que lo podamos ver de mejor manera. En la parte superior derecha ya tenemos el nombre de usuario. Si se dan cuenta, ya no aparece crear cuenta ni acceder. Al contrario, ya aparece mi nombre de usuario y aparecen otros elementos. Una campanita que indica las alertas, un cuadrito que indica los avisos, unas rayitas con estrella que son las páginas que constantemente estamos vigilando. Eso también es muy importante, ¿no? Porque justo detrás de la Wikipedia hay muchísimos ojos y muchísimas manos. Eso también es importante entenderlo, ¿no? Entonces, por ahí quizás ahorita vamos a ver ejemplos. Qué artículos estamos siguiendo y viendo qué cambios están teniendo, ¿no? Y por último viene este espacio, que es el espacio de usuario, donde podemos encontrar diferentes opciones, ¿no? Que es el espacio de discusión, un espacio para tallerear, proponer ideas, desarrollar artículos, apartados de preferencias, contribuciones, traducciones, archivos subidos, que también es la apuesta que estamos haciendo de algunas imágenes que por ahí llegamos a tener. Y eso básicamente con relación a la primera parte. Entonces, no es nada complicado, la idea es invitarles a que ustedes puedan creer, ¿no? La doctora Jacqueline siempre dice que pues el generar una cuenta implica justo esta idea de poder decirle a las demás personas, más de 6 millones de personas que están dentro de la Wikipedia en español, que estamos editando en buena fe, ¿no? Estamos generando esta reputación dentro de la misma enciclopedia donde decimos, nosotros estamos editando con nuestras referencias, con nuestros datos, con fuentes verificables, ¿no? Que cuando hablamos de fuentes, pensemos en un libro, en una revista, en una publicación, tesis, en periódicos, pensemos justo en todas estas posibilidades que nos acompañan, ¿no? Justo pensando en esta idea y enmarcando todo el trabajo que están haciendo las y los colegas en la Semana de Humanidades Digitales, pues vamos a buscar justo sobre esta temática, ¿no? Humanidades Digitales. Buscamos humanidades en la parte superior, al centro. Y aquí nosotros podemos hacer la búsqueda que nosotros querramos, ¿no? Importante entender de qué va Wikipedia, ¿no? Wikipedia al final del día rompe un poquito con este esquema académico, ¿no? Son estos, ahorita lo vamos a poder revisar, estas formas de citación, estas formas de redacción, cómo estamos citando a personas, ¿no?
Si nos damos cuenta, en un primer momento nos aparece el título principal, que viene siendo el de Humanidades Digitales. Posteriormente viene un apartado introductorio para entender de qué va, ¿no? Leyendo súper rápido el primer párrafo, dice: Humanidades Digitales es un área múltiple de investigación instrumental, aplicaciones y construcción digital en la que converge el uso de la informática en amplio sentido con ciencias humanas. Acá, si nosotros llegamos a tener más información o creemos y corroboramos que esta información pues no corresponde a la temática que estamos abordando, podemos sumar información, ¿no? Eso también va a ser muy importante. Lo que tratamos de hacer en cada uno de estos artículos es darle sus apartados, ¿no? ¿Esto para qué? Hablando pedagógicamente, nos permite entender un poquito de mejor manera la información que está trasladando, ¿no? Porque al final del día pensemos, la Wikipedia es para todos y para todas, entonces la idea es que sea muy entendible en ese sentido, ¿no? Entonces, esta parte va a ser muy importante. Por eso es que del lado izquierdo, si se dan cuenta, tenemos lo que viene siendo los contenidos, es más como un índice, y por acá tenemos el apartado del concepto, tenemos también un apartado que habla justo de la historia, hablamos también de la definición que llega a tener las humanidades digitales, los objetivos que también se llegan a plantear, dónde se utilizan, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, fíjense, al hablar de humanidades digitales hablamos de bibliotecas, museos, promociones de lectura, docencia, las problemáticas humanas en las artes y sigamos pensando, ¿no? Todo lo que implica este mundo, ¿no? En una cuestión totalmente holística, los enfoques que llega a tener, las humanidades digitales en América Latina, que justo hoy tenemos, es México, está Argentina, está Colombia, no sé qué otro país por ahí está. Pero pues la idea es que más personas se unan a este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de lo que está pasando, por ejemplo, también tenemos a Brasil. Entonces va a ser muy interesante ver todo esto. Y por supuesto, es muy importante, ¿no? Las referencias que incluyamos de cada uno de los artículos que tenemos acá, ¿no? Este artículo solo cuenta con 35 referencias. Entonces esto va a ser muy importante porque nosotras desde Wikimedia México pedimos que por lo general estos artículos haya de 5 a 7 referencias cuando creamos artículos, ¿no? La idea es que podamos nutrirlo de a poquito y si nosotras hacemos, ahí encontramos una publicación o por ahí encontramos una noticia justo que habla de algunas actividades o algunas definiciones o conceptos, podamos sumarlo a este artículo, ¿no? Recordemos que siempre todo lo que hagamos nosotras y nosotros de este lado suma a la Wikipedia, ¿no? Por acá ya lo comentaba nuestro Jonathan, pues la idea es esta, ¿no? Cualquier aporte que hagamos va a ser enorme. ¿Por qué? Porque al final del día, la Wikipedia en español no solo se consulta y se lee en México, ¿no? Pensemos que se consulta en muchas partes del mundo. Entonces, así como nosotros ahorita estamos explorando el artículo de las humanidades digitales, hay personas en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, cualquier persona que tenga este acceso a Internet, a este tipo de dispositivos, tiene el acceso a consultar toda esta información, ¿no? Entonces eso también va a ser muy importante. Como datos curiosos, quizás este artículo ahorita no lo vamos a mejorar, pero sí me gustaría que exploráramos otras partes. Ahorita vamos a ver un artículo que yo escogí, que personalmente tiene ahí un par de detalles en cuestión de wikificado, ahorita lo vamos a visualizar, pero acá lo interesante es entender también cómo va Wikipedia, ¿no? Si nos damos cuenta, encontramos que en la Wikipedia encontramos estos enlaces en color azul, ¿no? En Internet se le conocen como hipervínculos, en la Wikipedia en español le llamamos enlaces internos y hay otros enlaces externos que nos redirigen a ciertas páginas. Entonces, estos enlaces en color azul, si yo me llevo a colocar en la parte de arriba, ahorita no aparece, pero en ocasiones me dan la información de otra entrada, ¿no? Entonces, mucho lo que hacemos también desde el programa de educación es entender este tipo de conexiones que se van generando dentro de la enciclopedia. Entonces, va a ser interesante ver cómo nosotras y nosotros podemos colocar esta información, justo en esta idea, ¿no? De que, por ejemplo, si yo no sé de qué va la lingüística aplicada, automáticamente pueda darle un clic y me redirija a este artículo para seguir entendiendo de qué va, ¿no? Entonces, esto también va a ser muy importante. Interesante, muchas veces también nos han dicho que nosotras y nosotros no podemos citar Wikipedia. Evidentemente, pues todavía faltan muchos debates, muchas discusiones que presentar en mesa y también que ganar, en el sentido de cómo podemos citarla, ¿no? Nosotras la podemos citar, sí, y ahorita les voy a mostrar cómo. Esto para mostrarles, citar esta página. Esto para mostrarles este detalle que a mi parecer es uno de los más importantes cuando hablamos de Wikipedia, ¿no? El nombre completo es Wikipedia, la enciclopedia libre. Fíjense, detalles bibliográficos de humanidades digitales, que es el artículo que estamos consultando ahora, ¿no? Dice página.
Humanidades Digitales, autor. Esta parte va a ser fundamental. Autor, colaboradores de Wikipedia, ¿no? Al hablar de este tipo de proyectos son colaborativos, son abiertos, entre todas y todos podemos construirlo. Así, por ejemplo, Jacqueline, que está por acá, quiere integrar algo, va también a aparecer su nombre en el historial que está trabajando, ¿no? Pero al final del día es que son todas, todos, todes las personas que están colaborando por acá, ¿no? Entonces, si ustedes gustan citarla, por ejemplo, acá tenemos una forma de citarla que aparece en estilo APA y aparece la forma en cómo se tiene que llegar a citar, ¿no? Entonces, esto también va a ser interesante entenderlo porque, como les comento, en muchas ocasiones nos dicen Wikipedia absolutamente no, pero detrás de Wikipedia hay muchos procesos, hay mucha crítica, hay mucha reflexión, hay mucha revisión. Eso también va a ser muy importante entenderlo, ¿no? Yo, en esta búsqueda que también empezamos a hacer para ver cómo nosotras y nosotros podíamos abordar en esta sesión, encontré que humanidades digitales, si nos vamos a la parte de hasta abajo encontramos una categoría. Esta categoría se llama humanidades digitales, evidentemente, y aquí encontramos artículos dentro de la Wikipedia en español que van relacionados a la temática, ¿no? Está el artículo de humanidades digitales. Biblioteca digital, biblioteca virtual de polígrafos, una persona, Roberto Busa. Por ahí tenemos documental web, estilometría, estudios de software, etcétera, etcétera. Entonces tenemos hasta ahora 27 páginas que nos están hablando del tema de humanidades digitales. Evidentemente, estas 27 páginas son muy pocas comparada con toda la información que llega a existir con relación a ello, ¿no? A los espacios, a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues la idea que queremos y tenemos es que nosotras y nosotros podamos mejorarlo, ¿no? Una vez que nosotros ya consideremos y tengamos nuestra cuenta dentro de Wikipedia, pues la idea es que empecemos a editarla, ¿no? Yo escogí aquí un artículo que se llama Narrativa Transmedia. Y si nos damos cuenta, este artículo, pues lo vamos leyendo de a poquito, ¿no? Entonces dice la narrativa transmedia y empieza toda la información, un poco lo que viene siendo el párrafo introductorio, un apartado de los tantos que llega a tener, y así nos podemos ir moviendo durante todo el artículo, ¿no? Entonces, personalmente hay partes en las cuales nosotros tendríamos que colocar cierta información o quitarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo ahorita más adelante cómo se puede hacer y eso. Entonces, no sé si hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Las personas que se van accediendo, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Justo estamos por empezar a ver cómo se llega a editar Wikipedia. Entonces, no sé por ahí si todo bien en chats, por ahí alguien que quisiera prender su micrófono. No sé por ahí Jackie también si quiera comentar algo. Jonathan. Todo va muy bien, Alex. Yo creo, esperemos que Armando, Damiana, Fernando, si tienen alguna duda, aquí atendemos. Jonathan, ¿algún? No, por ahora todo muy bien. Ansioso de empezar a editar. Súper. Y por ejemplo, aquí ya no lo mencioné, ¿no? Pero en el artículo pasado en el Humanidades Digitales sabemos que por ahí Jonathan ahí apareció, parece su nombre porque también es una persona que se dedica a trabajar todos estos conceptos, ¿no? Entonces, pues sabemos que a partir de lo que nosotros nos mueve, nos llama, conocemos, podemos aportarlo a la Wikipedia, ¿no? Que es un poco lo que siempre le apostamos cuando trabajamos dentro y fuera del aula, ¿no? Es decir, partimos de nuestros gustos personales como artistas musicales, por ahí comida, por ahí, no sé, si estamos trabajando temas jurídicos en cuestión jurídica, entonces es interesante ver cómo desde lo que sabemos nosotras y nosotros podemos aportar. Les invitamos a las personas que andan por acá, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues la dejen acá en el chatcito y con gusto vamos compartiendo algunas reflexiones, algunas dudas y preguntas. También comentarles a las personas que se van integrando, esta sesión está siendo grabada, queremos que más personas lleguen a esta sesión, entonces por ahí la vamos a estar subiendo a un canal de YouTube, le estaremos compartiendo también para que más personas pues la tengan, ¿no? Voy a leer por acá a Damiana, dice, me encanta el espíritu colaborativo, pero todavía existen universidades donde no se acepta Wikipedia. En mi época de estudiante sí me la prohibieron, totalmente, Damiana, eres un porcentaje, eres, no sé. Yo creo que el 90% de las personas que nos dijeron que no. Entonces es interesante ver cómo habitamos, ¿no? Un poco justo lo que comentábamos a las personas también que se van integrando, es que el día de hoy Wikipedia en español cumple 23 años, entonces pues es interesante, ¿no? Quienes han dicho que no a Wikipedia, pues evidentemente pues están negando y están cerrándose a ciertas herramientas, ¿no?
Entonces, pues continuemos. Entonces, una vez que nosotras y nosotros nos situemos en un artículo que nosotras y nosotros querramos trabajar, pues la idea es muy sencilla, ¿no? No es nada complicado editar Wikipedia, al contrario, es muy intuitivo en ese sentido, ¿no? Nosotras y nosotros podemos escoger el artículo que querramos, cosa importante. Algo interesante dentro de Wikipedia que también sí hay que mencionarlo es que la Wikipedia no se puede editar a la par. Por ejemplo, si ahorita Jonathan se metiera al artículo de narrativa transmedia y yo también quisiera hacer lo mismo, no podemos editarlo a la par, ¿no? Hay algo que se llama conflicto de edición y en ese sentido las ediciones estarían chocando, no se podría guardar de buena manera, ¿no? Pues la idea es que si yo quisiera editar ese artículo, lo editar ahora, quizás si Jonathan por ahí quisiera editar este artículo más tarde, adelante sin problema, ¿no? Entonces, también para tenerlo en consideración, si ustedes quieren hacer el ejercicio con otro artículo que tengan por ahí a la mano, puede funcionar también para que lo vayamos viendo a la par, ¿no? Entonces, tenemos el título principal, otra vez hablamos de la narrativa transmedia, y aquí justo aparece en 18 idiomas, ¿no? Cosa muy importante, cuando hablamos de la Wikipedia en español, hablamos que la Wikipedia en español la consulta toda la comunidad hispanohablante. Entonces, también va a ser muy importante, justo un poquito rescatando otra vez lo que mencionaba Jonathan, la idea es que si nosotros hacemos un aporte, por muy pequeño que sea o por muy grande que sea, esa información va a ser trascendental para que más personas alrededor del mundo entiendan de qué va, ¿no? Sabemos que este artículo se encuentra en 18 idiomas, por ahí se encuentra en alemán, en inglés, por ahí en ruso, en catalán, etcétera, en francés, en italiano. Entonces, pues va a ser también interesante, ¿no? Ver cómo es lo que la gente también está viendo y qué está presentando en sus Wikipedias, ¿no? Tenemos esta parte, en la parte de abajo tenemos el artículo, que es lo que estamos viendo, ahora lo estamos leyendo. Acá del lado derecho hay un botoncito que dice editar código, hay otro botoncito que dice editar, ver historial y herramientas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la idea es que nosotras y nosotros le demos donde diga editar, en dado caso de que nosotras ya tengamos una cuenta dentro de Wikipedia, si es que todavía no la tenemos, pues más bien la idea es que ustedes acompañen el ejercicio para que más adelante se animen a crear una cuenta y posteriormente podamos editar este artículo, ¿no? Entonces, por acá tenemos el párrafo introductorio. En un primer momento encontramos que es un párrafo introductorio más extenso del que habíamos leído hace rato en Humanidades Digitales. Y por acá encontramos algunas negritas, algunos enlaces en color azul, otros en color rojo, algunas referencias que son estos numeritos que encontramos por acá. Que si yo le doy un clic, automáticamente me va a hablar justo de estas referencias que estamos hablando. Por ejemplo, sabemos que la referencia número uno viene de un libro. Sabemos que la referencia número dos viene de un sitio web, por ejemplo. Entonces, pensemos todo eso, ¿no? ¿Cómo nosotras y nosotros podemos organizarlo? Nosotras y nosotros desde Wikipedia, como wikipedistas, ocupamos una palabra que se llama wikificar. ¿Qué significa wikificar? Pues wikificar implica darle las herramientas y darle este tipo de formas a a cómo se presenta la información dentro de Wikipedia. Por ejemplo, estos enlaces en color azul, o estas negritas, o estos enlaces en color rojo, o estos apartados para también entender un poquito de mejor manera la información. Nosotras y nosotros sabemos que al principio, siguiendo un poco el manual de estilo que llega a tener la Wikipedia en español, que también si gustan más adelante se las compartimos en el chat, sabemos que al principio solo se colocan en negritas la información. Y justo esa información que tiene que ver con el título principal, entonces hablamos de la narrativa transmedia, también conocida como narración transmedia o narrativa transmediática, es un tipo de relato, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que al principio nosotros no podemos colocar este tipo de enlaces porque estos enlaces se van colocando más adelante, ¿no? La idea es que en un primer momento, la única vez que se van a ocupar estas negritas es en el párrafo introductorio, cuando hablemos justo del título principal. ¿Cómo se llegan a colocar estas negritas en dado caso de que nosotros querramos integrarlos directamente en nuestro artículo? Esto se lo voy a quitar para que ustedes lo vean. Y supongamos, aquí le falta unas negritas. Dice narrativa transmedia, narración transmedia o narrativa transmédica. Aquí yo lo único que tendría que hacer, y también partimos mucho de eso, por eso decimos que es muy intuitiva la Wikipedia. Seleccionamos la palabra, en ese sentido, lo que vamos a hacer es seleccionar donde dice estilo de texto, le vamos a dar clic y aquí escogemos negritas. Aquí nos da otra opción, nos da cursiva, pero en esta ocasión vamos a colocar negritas. Entonces, esta es la única manera, el único espacio donde nosotras y nosotros vamos a colocar este tipo de negritas, ¿no? Más adelante encontramos más información.
Y dice, en inglés aparece como tal parte, ¿no? Es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de y aparece toda la información que nosotros vayamos colocando, ¿no? En dado caso de que yo, por ejemplo, tuviera, no sé, un apartado que hable justo de la historia, de la narrativa transmedia, de dónde viene, etcétera, etcétera, yo podría integrarlo, ¿no? En ese sentido es muy sencillo. Supongamos que yo quiero integrar un poco de información aquí, ¿no? Entonces yo quiero integrar un apartado que hable de la historia. Lo único que tendría que hacer es colocar la palabra historia, posteriormente tendría que seleccionar la palabra historia y posteriormente tendría que irme a la parte superior. En la parte superior vamos a encontrar todas las herramientas que Wikipedia nos facilita para darle estos formatos, ¿no? Este wikificado. Vamos a escoger donde dice formato de párrafo, vamos a escoger, ahorita nos encontramos en párrafo, le podemos dar el título. Y automáticamente, si nos damos cuenta, nuestra palabra totalmente cambia, ¿no? Automáticamente ya aparece en un apartado mucho más grande, aparece una línea y nosotros podemos empezar a poner en la parte de abajo, ¿no? Entonces, aquí si yo tengo información que hable justo de la narrativa transmedia, yo podría colocar la información, ¿no? No sé, la narrativa transmedia surge en el siglo tal, 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 de los principales exponentes son tal persona, entonces eso podría funcionar bastante bien, ¿no? Ahora, como yo no tengo esta información, pues sería un vandalismo de mi parte colocar esa información. Entonces, yo lo que hago es borrar esta información y continuar con esto. Si nos damos cuenta, vemos algunos numeritos al lado de uno de los puntos de diferentes oraciones o de diferentes conceptos, ¿no? Estas son referencias que sí o sí nosotras y nosotros tenemos que colocar. ¿Esto para qué? Es la parte que sustenta todo lo que estamos diciendo sobre Wikipedia, que eso también va a ser muy importante. Entonces, hay que ver nosotras y nosotros cómo estamos colocando todo esto para que esta información sea verídica en ese sentido, ¿no? Que si alguien por ahí tiene la información, directamente dele clic a la referencia y automáticamente podemos encontrar de qué está hablando justo esta información. Entonces, por acá encontramos más y texto, otros apartados, otras secciones, que por ejemplo estas secciones no deberían ir con el enlace en color azul. Tenemos por aquí una referencia, que esta referencia, por ejemplo, está hablando de la expansión y profundidad, que lo más seguro está hablando de esta cita que tenemos justo en la parte de abajo, ¿no? Entonces, yo esta referencia la voy a quitar. O mejor aún, la voy a acomodar. Solo déjenme ver dónde. Ok, esta es la ruta 35. Esta la voy a dejar pendiente. Esta la voy a dejar pendiente para ver dónde la puedo acomodar más adelante, ¿no? Que lo más seguro es que justo como les comenté, hable justo de esta cita que estoy hablando de la persona, ¿no? Pasa lo mismo con esta, si nos damos cuenta, esta referencia también la tendremos que mover en la parte de abajo. Y la idea es esa, que nosotros podamos colocar información que encontremos dentro de la Wikipedia, ¿no? Hay referencias también que se están repitiendo demasiado. Justo la idea es que sí tengamos referencias que sustenten la información, pero que estas referencias también nos ayuden y que sean diversas, ¿no? Por eso es que pedimos esta serie de referencias que encontramos por acá. En la parte de abajo vamos a encontrar más información. Aquí justo ya había encontrado un detalle, por ejemplo, las referencias no se llegan a citar. Eso también es muy importante. Y justo este tipo de referencias tampoco se ocupan, referencias que están haciendo alusión al libro que estamos teniendo, porque pues justo la idea es que pues no tenga autopromoción en ese sentido, ¿no? Justo la Wikipedia es una enciclopedia, no busca ser un espacio de promoción, no busca ser un blog, no busca ser un diccionario, no busca ser un diario, etcétera, etcétera. Entonces, pues también es muy importante eso, ¿no? Entonces, estos enlaces que aparecen justo acá, yo los voy a quitar porque yo considero que están generando nomás autopromoción justo de este apartado, ¿no? Sí hay que colocar información, pero por ejemplo podemos pensar, no sé, si a Mujeres en Venta tienen una entrevista de un periódico, eso nos puede funcionar más que su propia página, su propio blog, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justo un poquito va por ahí. Vamos a ver como nomás un apartado para ver cómo nosotras y nosotros podríamos ocupar las otras herramientas, ¿no? Entonces, supongamos, me voy a quedar aquí. Transmedia educativo. Dice, la narrativa transmedia se refiere al desarrollo distinto de conceptos por medio de diversos sistemas de significación. Entre estos encontramos el verbal, icónico y visual. Ok. Acá yo, por ejemplo, quizás no sabría de qué hablan estos sistemas de significación. En ese sentido, yo podría enlazar directamente de qué va esto.
Vamos a nuestra siguiente herramienta. Nosotros ya vimos dos herramientas. Esta, que nos ayuda a colocar diferentes apartados, ya sea en título, en un subtítulo, subtítulo 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Ya también vimos cómo podemos colocar negritas y cursiva. Ahora hay que ver cómo podemos colocar estos enlaces en color azul o en color rojo, que son estos enlaces internos que les comento. Si yo escojo la palabra que estoy viendo y le doy donde está el enlace en color azul, el enlace o cadenita, nos va a mandar esto, ¿no? Me está diciendo, sistema de significación, dice, la página aún no existe. ¿Esto qué quiere decir? Va a aparecer en color rojo, pero el color rojo no está mal dentro de Wikipedia. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender que podemos crear esta entrada con relación a ello, ¿no? Eso también va a ser muy importante. Veamos una palabra que sí llega a tener, por ejemplo, narrativa. Si yo escojo otra vez el enlace, escojo la palabra, automáticamente narrativa, me va a dar esta parte, ¿no? Forma de organización del discurso humano. Me aparece también narrativa gótica, diluvio de Génesis, narrativa digital, no lineal. Encontramos diferentes tipos de narrativa, ¿no? Por ahora nos vamos a quedar con la primera, forma de organización del discurso humano, y fíjense qué cambia, ¿ya vieron? Una está en color azul, la otra se encuentra en color rojo. Así las voy a dejar porque sí quiero que más adelante este tema sobre sistemas de significación pudiera tener una entrada, ¿no? Eso también va a ser muy importante. Por ejemplo, acá sabemos, justo solo en este apartado que tenemos, dice, en la enseñanza, la narrativa transmedia se incorpora en los últimos años como una estrategia y enfoque para abordar contenidos educativos a partir de nuevos formatos y lenguajes, también como desde la cultura colaborativa. Yo sé que este tipo de referencias, que es uno o dos, aquí no se encuentran, no van de acuerdo al estilo que llega a tener Wikipedia. Entonces, en ese sentido, yo lo voy a borrar. Asimismo, también voy a borrar lo que dice la narrativa transmedia. No es necesario siempre estar colocando el tema que estamos informando porque justo así se llama el título. Entonces decimos, en la enseñanza se incorporó y listo, más que entendible esa parte, ¿no? Acá pasa otra vez la transmedia educativa que yo tendría que poner. Quito esta parte y solo dejo, propone revalorizar las prácticas mediáticas dentro del aula. Entonces así nos podemos ir moviendo durante toda la información para acomodarla, ¿no? Esta cita, también que la tenemos por acá, esta no iría por aquí, tendríamos que colocarla más adelante, ¿no? Esa la voy a dejar pendiente. Ahora sí, si nosotras y nosotros quisiéramos integrar una referencia, que eso también va a ser muy importante, supongamos, yo en mi búsqueda, porque también hablar de Wikipedia es hablar de investigación, ¿no? Yo en mi búsqueda al artículo sobre narrativa transmedia, voy a hacer rápido una búsqueda. Narrativa transmedia. Esto es lo que les comentaba al principio del taller. Si buscamos rápido, Wikipedia es una de las primeras enlaces que nos llegan a aparecer, ¿no? Entonces, vamos a ver rápido. Supongamos esto, ¿no? Supongamos que esta referencia viene de una página que se llama La Universidad en Internet, habla justo de la narrativa transmedia. Supongamos que yo ya leí esta información, yo ya sé que esta información me puede ayudar a sustentar uno de los párrafos que llego a tener acá. Entonces, esto es muy importante, fíjense. Si nosotros queremos nutrir también la Wikipedia a partir de la referencia, se puede hacer. ¿Cómo se llega a colocar? Aquí le voy a dar donde dice citar y automáticamente me va a aparecer un apartado para poder llenarlo, ¿no? Yo le voy a dar automático, le voy a dar clic, le voy a dar crear y automáticamente va a aparecer esta información, ¿no? Y fíjense, me está diciendo que es un sitio web, me aparece el enlace externo a donde yo encontré la página, me aparece que es la universidad virtual. Aparece que es de Ecuador y aparece la fecha de consulta que es el día de hoy, ¿no? Como sé, bueno, vamos a darle crear, vamos a darle insertar y fíjense cómo va a aparecer con el número 44. Entonces, dependiendo de la referencia donde la coloquemos, va a aparecer el numerito, ¿no? Pero como sabemos que esta información todavía no ha sido corroborada, no ha sido revisada por un servidor, pues no la voy a colocar, ¿no? Entonces, esto también va a ser muy interesante de ver cómo nosotras y nosotros podemos ir creando y mejorando la información. Sabemos que la Wikipedia es un espacio que todavía le falta mucha construcción, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante eso. Supongamos, en dado caso de que yo ya haya terminado de hacer el trabajo dentro de Wikipedia, que en realidad fue muy poco, fue colocar enlaces, fue quitar un poco de información, justo un poco lo que hablamos, ¿no? De estos wikificados que llega a tener, lo único que tendría que hacer en la parte de arriba es darle donde dice publicar. Aquí este cuadrito va a ser muy importante porque en este cuadrito nosotras y nosotros vamos a entender qué es lo que hizo la otra persona. Se le conoce como el resumen de edición. Entonces aquí le voy a poner C.
Wiki Fica Artículo. Y va a ser interesante porque también las personas que ya estamos dentro de la misma Wikipedia podemos entender de qué va, ¿no? Entonces, el wikificado implica, pues, corrección ortográfica o también, por ejemplo, si nosotros queremos también hablar de la corrección, podemos darle corrección de estilo y automáticamente esto se llega a entender, ¿no? Entonces, también va a ser muy importante mencionar, o por ejemplo, si yo quise, no sé, añadir un apartado, se añade apartado con referencias, ¿no? Y el apartado sabemos cuál va a aparecer, ¿no? En esta ocasión yo lo que voy a hacer es un poquito lo que les había comentado, se wikifica artículo, una vez que aparece esto, le voy a dar donde dice publicar cambios y automáticamente lo que va a aparecer es que en la parte superior derecha dice se publicó tu edición. Aparece en botoncito verde, pero también tu edición. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le doy clic donde dice tu edición, automáticamente la Wikipedia va a mostrarme qué es lo que yo hice, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, quité las negritas. Por ejemplo, en otro apartado me está diciendo que también quité los enlaces. Por aquí quité alguna referencia, la acomodé de lugar, pasa lo mismo con esta referencia. Entonces, algo importante dentro de Wikipedia es la transparencia. Todas y todos podemos ver qué está pasando internamente dentro de Wikipedia. Pero en ese sentido es un poquito lo que implica la Wikipedia, pues la invitación que yo hago de este lado es que pues empecemos a ver qué temáticas hay que nos llamen la atención, que podamos trabajar, que podamos mejorar. Entonces, pues la invitación es esa y pues seguir celebrando los 23 años de la Wikipedia en español, ¿no? En ese sentido yo dejo mi participación en este momento también para pasar a entender de qué otras maneras podemos aportarle a la Wikipedia. Entonces, le paso la voz a la doctora Jacqueline. Adelante, Jackie, todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Tendrán algún artículo que quieran editar? Y si nos hicieran favor de unirse a este tablerito que hicimos para ir siguiendo las ediciones, eso estaría fenomenal para que seamos más editores. Ahorita les mostramos para qué sirven estos tableros, que justamente son un acompañamiento para educadores y educadoras. Este tablero lo que nos permite es, aquí alguien ya se unió, estaban cuatro editores cuando empezamos, se une alguien más y podemos ver quiénes son, podemos ver sus nombres de usuario, de usuaria y hacer el seguimiento de lo que se va editando. Imaginen lo que para un docente o una docente representa esto, es decir, poder hacer el seguimiento de lo que editan los alumnos, por ejemplo, a lo largo de un semestre. Esto significa que quien enseñe con Wikipedia en su clase puede mostrar a sus coordinadores, directores, qué fue lo que se hizo de una manera sistemática. Aquí podemos jalar artículos, por ejemplo, aquí pusimos algunos artículos disponibles relacionados justo con humanidades digitales para que ustedes puedan seleccionar uno o podemos asignarles uno si es que no tienen alguno que editar. Biblioteca digital, Biblioteca digital de humanidades, Biblioteca virtual Cervantes, Conferencia de humanidades digitales. Y aquí anda Ernesto Prieto Isaizó, que es la página que vamos a tratar de editar ahorita, de mejorar para dar un poquito más de ejemplos. También aparecen las subidas de imagen que hagamos en artículos y algunos datos de la actividad. Entonces, en general, este tablero para lo que sirve es para unir la actividad de un grupo de wikipedistas que estén editando determinadas páginas. Entonces, es muy útil por eso e invitamos a que sigan editando toda la semana. Como decíamos, vamos a tomar el ejemplo de la página de Ernesto Prieto Isaizó, reconocido humanista digital. Por aquí se le describe desde en su bio, justamente como vicepresidente. Ahora es presidente, Jonathan, ¿verdad? Esa información no está actualizada, entonces a lo mejor podríamos actualizarla, pero necesitamos para hacer eso un documento donde diga que es el presidente. A lo mejor esto podría ser la página oficial de la Red de Humanidades Digitales. ¿Es suficientemente buena la fuente, Alex? Perdón. ¿Cómo, perdón? Estamos tratando de evitar que el doctor Piani ya no es vicepresidente, sino presidente de la Red de Humanidades Digitales. ¿Es suficientemente buena la página de la misma red o podría ser considerado promoción? En ese sentido, sí, viendo la página podríamos, bueno, si viene la información y un poco más sobre qué implica o en qué momento se le mencionó como el presidente, podría funcionar. Si Sí, sí no, está la tendríamos que mesa. buscarlo. Oh, Ah, aquí pues está la entonces mesa directiva, ¿no? eso Entonces, podría funcionar. eso es una edición que acabo de ver aquí y vamos a editar. Entonces, estoy en la página de Ernesto Prieto Isaizó y voy a dar clic en editar en este botón. Ya no es vicepresidente, en este momento es presidente y voy a buscar la página de la Red de Humanidades Digitales.
de México en este caso, aquí está, y seguramente por aquí va a tener alguna cosa que diga directorio, nosotros. Aquí está, ¿no? Como podemos ver que es el presidente, es una página que no es .com, al menos porque eso a veces puede ser considerado efectivamente como promoción y se dice cómo está conformado su comité ejecutivo y conjunto con sus vocales. Entonces, nos parece suficientemente evidencia y vamos a ponerlo aquí al final con una cita justamente. Voy a hacer lo mismo que hizo Alex, reproducir en el automático para ver si lo puede crear de manera más rápida. Y como ven, esto facilita mucho el citado. Aquí está, es un sitio web que se llama Acerca de las Humanidades Digitales, consultado tal, y lo voy a insertar. Y en este momento acabo de hacer una mejora a esta red. Como ven, está en rojo porque la red no tiene una página. Así que yo podría publicar en este momento ese pequeño cambio y decir se actualiza información. Carmen Alcázar, que es directora ejecutiva de Wikimedia México, siempre dice que verifiquemos antes de guardar. Entonces, pongo se actualiza información, edición menor. Además, quiero vigilar esta página para que me avisen de cambios que hagan otros wikipedistas aquí. Y voy a apretar el botón revisar mis cambios, que me dicen efectivamente que yo quité la página, la palabra vicepresidente, y estoy añadiendo presidente, más estoy añadiendo una fuente de esto. Y en este momento publico mis cambios. Y bueno, estamos ya contribuyendo con texto y una referencia a editar. Ahora, yo sé que el doctor Priani escribió. Sí, Alex. Ah, perdón. Yo sé que el doctor escribió un artículo que a mí me interesó que se llama Una frágil episteme, los datos como objeto de conocimiento en las humanidades. Y este no está en la página aquí donde se citan sus artículos. Entonces, creo que es un buen agregado, entonces voy a poner artículos académicos, editar. Y como ven, se activa esta parte donde ya podemos escribir. Veo que está de abajo hacia arriba, es decir, aquí están artículos de 2008, 2010, 2010, 2012, 2012. Entonces yo estaría integrando aquí este otro artículo, que a lo mejor estos artículos habría que darles también una revisadita. Pero por lo pronto voy a poner que el artículo se llama esto, una frágil episteme. Y regreso, perdón, a mi edición de Wikipedia, es este, una frágil episteme. Aquí los están poniendo entre comillas, hay que revisar el manual de estilo, pero voy a conservar en este momento lo que está aquí, que está publicada este artículo en revista, en Logos, revista de filosofía. Este es el nombre de la revista. Ahí estamos. Y alguna fecha que me pueda traer también de aquí en una frágil episteme que es 134, páginas 9 a 26 del 2020. Voy a tratar de seguir el formato que tienen estos artículos. 2020, y aquí al final voy a integrar ese DOI que hace que muy fácilmente se integre el enlace que va a aparecer hasta abajo, la referencia que va a aparecer hasta abajo. Entonces doy clic aquí al final, insertar una cita en automático y voy a dar clic en crear. Vamos a ver qué tal. En efecto, desarrolla y reconoce que es una publicación, incluso obtiene el ISSN automáticamente, si se dan cuenta, y le pone una fecha de consulta, que es ahí donde se puede consultar o descargar este artículo. Voy a dar clic en insertar y automáticamente se inserta aquí en las referencias con el número 5, en este caso, en el orden que están sucediendo los artículos. Y voy a dar clic entonces en publicar en la sección artículos académicos. Yo agregué un artículo para describir. Es una edición menor. Reviso mis cambios. Efectivamente, agregué esto que está aquí y la referencia correspondiente. Publicar cambios. Y ahí está. Y finalmente, vamos a ver cómo agregar una imagen. Aquí aparece el doctor Priani en una conferencia, pero yo veo que aquí dice que es fundador del Club de Wikipedia en la Facultad de Filosofía y Letras donde trabaja.
voy a integrar o voy a buscar qué imágenes hay de esta persona. Aquí veo que en multimedia Ernesto Priani Saizó tiene esta categoría y me encuentro con que están estas fotos y justamente una de ellas es del programa de educación de Wikipedia en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces voy a copiar el nombre de la imagen, regreso al artículo y aquí donde un poquito abajo voy otra vez a editar. Aquí abajo donde está el fundador del club de dicha facultad, voy a insertar una imagen, imágenes y multimedia. Y aquí yo copio el nombre del archivo y aquí está, aparece en este navegador que es automático. Si quiero usar esta imagen aquí, me va a pedir una leyenda y le voy a poner aquí Club de Wikipedia. De la F completo para que en Facultad de Filosofía y Letras, coma, una. Muy bien, insertar. Y aquí hemos ilustrado un artículo con una imagen que corresponde y que van mejorando la visualización y la multimedia de los artículos en Wikipedia. Muy bien, pues a lo mejor llega el momento en que podamos ver en vivo a lo mejor algún artículo que quieran editar, Armando, Fernando, Damiana, o dudas que tengan, Mateo, tal vez si ya han editado, si tienen alguna duda específica sobre edición, o si tienen alguna página de humanidades digitales que quieran intervenir y que mejorar sobre todo. Muchas gracias. O díganos, está muy raro eso, no se entiende nada, hay que hacerlo más despacito, o eso es muy básico, a lo mejor eso ya lo sabemos y queremos ir hacia más. Y es cuestión de práctica, ¿verdad? No, no te preocupes, Damián, así es una cuestión de estar practicando, de irse animando, de poquito, desde un acento, ¿no, Alex? Sí, justo eso es muy importante, ¿no? Que en ocasiones nos pasa mucho, ¿no? Como, bueno, en ocasiones no sé por dónde llegarle a la Wikipedia, pero justo como comenta Jackie, ¿no? La idea es como de un acento, de una referencia, de una fecha, de una imagen por ahí encontremos. Entonces, eso, pues, eso funciona bastante bien, ¿no? Entonces, pues justo la invitación es esa. También un poco la idea es jugar con este tipo de herramientas, ¿no? Que en ocasiones se nos olvida mucho esta parte, ¿no? Creo que también es disfrutar del proceso de construir entre todas y todos y mejorar la Wikipedia, porque al final del día la Wikipedia es de todas, de todos y de todes, entonces en ese sentido, pues anímense, exploren Wikipedia, que es otra forma, ¿no? También, si alguien por ahí, pues no quiere editar Wikipedia, pues también se vale leer Wikipedia, ¿no? Es una forma también de estar presentes dentro de la misma enciclopedia, entonces cada uno va a jugar un rol diferente, pero pues por acá la invitación es que pasemos nosotros de ser consumidores, consumidoras, a ser personas que están produciendo el conocimiento, ¿no? Totalmente. Y también compartirles que Wikipedia, tratando de hacer más accesible la plataforma, tiene esta página que se llama de inicio, donde cuando abrimos nuestra cuenta nos indica sugerencias. Por ejemplo, y es aleatorio, hoy me está diciendo que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras requiere una imagen y que tiene una imagen que podría servir. Entonces pide al humano verificar, esto es hecho con inteligencia artificial, pide verificar si la imagen que se está sugiriendo es efectivamente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y si yo puedo verificarlo, simplemente doy clic, es una actividad de dificultad media, le digo que sí y voy a verla. Y como yo no conozco la Universidad Autónoma de Honduras, pues a lo mejor no soy la mejor para hacer esto, voy a ver una siguiente sugerencia que me hace. Por ejemplo, el manifiesto NUM. Y me dice que también añada una imagen para ilustrar este artículo. Y no solo son imágenes, aquí me sugiere, este es muy fácil, dice, el hidróxido de potasio añade enlaces a este artículo. Y entonces ya es súper fácil entrar y decir, le falta este enlace, le falta este otro, le falta este otro. O nada más, Instituto Salk de Estudios Biológicos, que también añada una imagen. Y tenemos algunas cifras de impacto. Cuando yo hago este tipo de ediciones, que además puedo seleccionar aquí si quiero que las haga fácil, intermedio, difícil. Si yo quiero puras fáciles, me va a recomendar puras sencillas, lo cual son actividades que toman entre 2 y 3 minutos. Y voy viendo mi impacto. Por ejemplo, quién me agradece por esa edición, cuántas contribuciones he realizado, cuándo fue mi última contribución o cuándo ha sido mi mejor racha
de edición, además de algunas otras métricas de los artículos que voy editando. Entonces, busquen la página de inicio desde su nombre de usuario o usuaria y esta es información que van a poder tener, es otra ayuda también. Ok, y gracias por que Damiana se ve que es una entusiasta de Wikipedia y que seguramente ahí va a haber un filtrado, ¿verdad? Por donde Wikipedia puede entrar hacia la educación. Desde Wikimedia México, Alex es el coordinador del programa educativo de Wikimedia México, siempre a la orden. Por ahí podríamos compartir a lo mejor el correo. Sí, si entras y el nombre de usuario está igual, efectivamente se actualiza automáticamente, no hay que hacer mucho. Y luego acá les leo una pregunta de Sí. Armando Trujillo, que dice, ¿hay quien, que es fundamental, me parece, ¿hay quien supervisa las ediciones o es entre los mismos usuarios? Exacto, pues justo Wikipedia son muchos ojos de la comunidad y Wikipedia es de la comunidad, entonces esos son los ojos que están viendo que sucedan y normalmente la gente que está interesada en un artículo, por ejemplo, habrá muchos humanistas digitales viendo estas ediciones que acabamos de hacer porque es lo que nos interesa, las páginas que estamos consultando o porque vamos haciendo un seguimiento de esos artículos. No sé, Alex, si quieras ver aquí, si hay alguien que domine Wikipedia, ¿tú cuál es tu respuesta? Pues básicamente ahora sí como dice, ¿no? La Wikipedia es de todas y de todos. Entonces, en ese sentido, hay personas voluntarias, personas que evidentemente llevan muchos años. Por ejemplo, tenemos colegas que llevan más de 15 años dentro de Wikipedia en español, que es la mitad de lo que lleva existiendo. Y que justo esas personas, al ser personas que están apoyando a nuevas personas usuarias o personas que están apoyando siempre estas ediciones, como corroborando que toda esta información esté. Ese tipo de personas son postuladas por la misma comunidad para que tengan otras herramientas, ¿no? Justo en esta cuestión de gestionar la información, de revisar la información. Entonces, como les comento, o sea, si nosotros queremos editar, increíble, si queremos leer, también está perfecto, ¿no? Pero ya una vez que uno ingresa a Wikipedia, que también se menciona mucho, ¿no? Pues no hay un paso atrás porque pues siempre queremos estar mejorando, acompañando. Entonces, básicamente se rige por una comunidad, ¿no? Pero pues a partir del manual de estilo también que yo les compartí, podemos nosotros ver, ¿no? O sea, si nosotros vemos que está mal una referencia, esa la podemos quitar, ¿no? También quitar información dentro de Wikipedia suma, ¿no? O sea, no tengamos miedo a quitar la información o a editar Wikipedia, ¿no? Pues la idea es esta también, ¿no? Que entre todas y todos sigamos viendo. Por eso es la invitación, ¿no? En que muchas personas luego no se animan un poquito también, ahorita lo comentaba Damiana, ¿no? El tema de que antes era a partir de puro código, ¿no? Y quizás personas que somos tal cual de humanidades, pues no estamos tan familiarizados con ese tipo de lenguaje, ¿no? Hoy día también en este tipo de recomendaciones y debates que ha tenido internamente la fundación, pues también se ha visto que para atraer más públicos te necesita una interfaz más amigable, ¿no? Necesita herramientas que nosotras y nosotros hemos explorado durante toda nuestra vida. Por ejemplo, si se dan cuenta, las herramientas que tenemos dentro de del editor visual de Wikipedia es muy parecido a este tipo de herramientas colaborativas, ¿no? Por ahí documentos en Drive, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí también es la apuesta, ¿no? Pero siempre, siempre va a haber personas detrás de Wikipedia, ¿no? No sé, Jackie, si tú quieres presentar como tu pantalla y quieres que veamos los cambios recientes, creo que también eso resulta ser muy revelador, ¿no? Ay, sí, es cierto, esa es muy buena. Permítanme un segundito. Estaba yo buscando esta laminita que tenemos de la aplicación de Wikipedia, que también es algo que recomendamos mucho usar. Estar en el teléfono usando Wikipedia es una experiencia diferente, pero ahí se puede guardar un historial, se puede ver páginas que estén relacionadas con el lugar donde estamos. Puedo añadir a una lista de lectura los artículos que voy juntando y hacer diferentes grupos de artículos que quiero leer, organizar. Eso no es tan sencillo hacer en la página web, desde web y en la app, que recomendamos mucho que descarguen si no la han usado nunca. A lo mejor es también una manera de leer mejor Wikipedia, como dice Alex. Y con gusto comparto mi pantalla para ver las ediciones recientes, que sí es muy impresionante. Las ediciones recientes, si estamos en la página principal, se encuentran. Ay, perdón, me estoy compartiendo. Aquí está, se encuentran. Esta es mi página principal. A la izquierda, junto al mundito de Wikipedia, tenemos esta barra
Y aquí vamos a ver los cambios recientes. ¿Qué sucede aquí, Alex? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo justo todo lo que pasa en Wikipedia al momento, ¿no? Entonces eso también va a ser muy interesante. Justo nos aparece la fecha y del lado derecho aparecen las abreviaturas, ¿no? Entonces aquí podemos ver absolutamente todo lo que está pasando, ¿no? Siguiendo esta idea, por ejemplo, ahí estamos viendo que se está editando un anexo, aparece por ahí la persona que lo está editando, aparece un más 299, que veamos el primerito, ¿no? Que justo habla de eso, y aparece la hora, ¿no? Aparece que está diciendo que aparece justo al momento. Entonces, estamos viendo absolutamente todo lo que pasa en Wikipedia en ese sentido, que también va a ser muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, se ha creado una cuenta, ¿no? Entonces, sabemos que alguien está creando una cuenta en este momento. Entonces, la transparencia que implica también la Wikipedia va a ser muy interesante, porque absolutamente todas nosotras y nosotros podemos consultar qué pasa con la Wikipedia, ¿no? Y sabemos que hay gente constantemente revisando, ¿no? Así, literal, gente 24/7. Entonces, cuando alguien llega a vandalizar un artículo, ese artículo no dura, o sea, te da el tiempo de tomar el screenshot de la broma que quisiste hacer, pero automáticamente regresa a su estado, ¿no? Justo por lo mismo, porque hay personas que se han encariñado tanto con el proyecto y creen tanto en esta idea de que entre todas y todos podemos construir algo que, pues, se encargan también de proteger algunas entradas de estos vandalismos, ¿no? Entonces, pues es interesante ver también cómo es el funcionamiento, ¿no? Es complicado, sí, porque al hecho de ser nosotros seres humanos, pues en ocasiones nos conflictúa el hecho mismo estar con nosotros mismos, mismas, pero imagínense ahora una gestión de un proyecto abierto y colaborativo, donde hay más de 1.900.000 de artículos, donde hay más de 6 millones de usuarias y usuarios. Entonces, es muy interesante también ver en esta idea utópica de cómo estamos construyendo el conocimiento, pues toda esta parte, ¿no? Y justo en esta idea trata de ser muy transparente. Por eso esta parte es muy interesante, porque se dan cuenta en la pantalla de ella, aquí está, siguen apareciendo cositas, ¿no? Y es al Totalmente. minuto, al instante, al segundo, ¿no? Y algo que mencionabas, un terminajo wikipedista es vandalizar. Y para evitar el vandalismo se patrulla, ¿no? Entonces aquí quien está observando esta página está realizando un patrullaje para evitar que se hagan vandalismos. Entonces creo que nos vamos con algunas palabritas Wikipedia como vandalizar, patrullar y wikificar para seguir practicando. Claro que sí. Pues la invitación es esa. No sé por ahí dudas, preguntas, comentarios que quisieran compartirnos. No sé si por ahí en el chat hay algo más. A ver. Sí, también Armando nos pregunta, ¿Google toma en cuenta los perfiles de Wikipedia para tomar información en los paneles de conocimiento? Pues Google toma mucha información de muchos espacios, principalmente, ¿no? Wikipedia y los proyectos de la fundación, no solo estos proyectos, sino también por ahí hablamos de algunas licencias abiertas o licencias libres, que pues la idea es que todas y todos tengamos acceso. Pues estas grandes empresas, una de ellas, Google, pues toma información. Esta información lo que hace es presentarla directamente a sus navegadores. Entonces, pues en cierta manera sí, sí presenta información y toma referencia de ello. Entonces, pues interesante también va a ver cómo va funcionando este sistema de datos, ¿no? Que también detrás de Wikipedia y de todo lo que implica hay una serie de datos, ¿no? Nosotros mismos somos un dato, ¿no? Entonces, pues todo está sumando este tipo a este gran mundo que está interconectado, ¿no? No, de nada, Armando. Gracias a ti por las preguntas. Por acá yo dejé mi correo electrónico en dado caso de que por ahí alguien se quiera animar. Constantemente nosotras le estamos apostando por ahí con Jonathan, le estamos siempre generando editatones, que son estos maratones de edición en pro de la educación, se llaman editatones educativos. Por aquí con la doctora Jacqueline estamos también organizando cursos para docentes, la idea es abrirlo a más personas, entonces pues también por ahí estén pendientes. Y desde Wikimedia México pues apostamos a talleres y algunas charlas, conferencias, no solo Wikipedia, porque sabemos que no solo Wikipedia es el centro del universo, sino le apostamos a temas de internet, a temas de derechos digitales, a temas de qué está pasando hoy día con inteligencia artificial, qué pasa con los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie también de conceptos y temáticas que estamos trabajando y que la Semana de las Humanidades pues tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, la invitación también es esa, ¿no? De que se animen a participar, hay cosas muy interesantes, métanse a la página, al calendario, van a poder cosas súper, súper lindas que sin duda nos van a poner a reflexionar y a pensar, ¿no? ¿Qué más podemos hacer en nuestro hábitat natural? Exacto. Pues a ver, ahora Jonathan nos tiene que dar el cierre, yo creo.
Bueno, pues primero gracias por el taller. Ya estamos todas y todos listos para editar. La idea será esta semana, está el panel, nos lo presentaron, por ahí lo estaremos poniendo en las redes, que esta semana estemos editando o creando entradas sobre humanidades digitales. Por supuesto, la idea es que nos sigamos editando muchas más entradas de lo que nos interesa. Por aquí en el chat nos ponían que la mejor información que habían encontrado sobre humanidades digitales fue en Wikipedia, lo cual me da mucho gusto. Y de nuevo, lo que han dicho mis compañeros es a veces simplemente quitar una parte, mejorar otra, poner una referencia, por ejemplo, en esto de humanidades digitales, pues puede ser una buena entrada la entrada general y podemos irnos explorando otras y podemos ver la lista de referencias si queremos profundizar, etcétera. Es un mundo que nunca acaba, es importante desde la academia, desde la universidad, desde los activismos diversos. Yo creo que sobre todo desde esos lugares editar y contribuir a la Wikipedia. Y entonces, bueno, pues sin más, eso los invito a editar esta semana y el resto de nuestras vidas la Wikipedia. Y de nuevo, muchas gracias a nuestros ponentes, a José y a Jacqueline, por este taller que fue muy sintético, pero muy completo para iniciar. Y eso, nos seguimos viendo en la Semana de Humanidades Digitales. Revisen el calendario, hay eventos muy divertidos, muy importantes, muy interesantes. Entonces, aquí nos estamos viendo en esta Semana de las Humanidades Digitales. Gracias. Muchas Un gusto. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Luego, chao, chao.